Acabem de veure, tot just fa un moment, a què ens enfrontàvem quan parlem de ciberdelinqüència internacional amb una magnífica exposició del senyor Narcís Ortega Oliva, i ara veurem com s'articula la investigació i persecució en ciberdelictes amb una especial atenció als delictes transnacionals i internacionals. Per això comptem amb dos ponents excepcionals. Un d'ells és Thais Deus Ramos, que és fiscal d'enllaç de la Unitat de Criminalitat Informàtica a la Xarxa de Cooperació Internacional de Fiscalia i fiscal del Jutjat de Violència sobre la Dona de Mataró, i Arenys de Mar. I el senyor Rubén Mora Fernández, que és el cap de la Unitat de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra. Bé, jo no ho he dit, jo sóc Jaume Antic, sóc el secretari de la Comissió de Justícia Penal Internacional i advocat, i bé, tinc el plaer de moderar aquesta taula rodona. Sens més, dono la paraula a Thais Deus perquè ens il·lustri amb la seva ponència. Gràcies per convidar-me a aquesta ponència. De fet, jo havia vingut a algunes de les jornades que s'havien celebrat aquí en anys anteriors i sempre m'havien semblat molt interessants, així que per mi és un honor estar aquí podent explicar la meva experiència tant com a fiscal d'enllaç de delictes informàtics com a fiscal d'enllaç de cooperació internacional. Abans de començar la que és la temàtica que havia preparat, he pensat que potser és bo explicar-vos com està organitzada la fiscalia, perquè pugueu veure també que estem organitzats de manera que intentem fer una resposta ràpida als delictes que necessiten aquest tipus de resposta, com poden ser els delictes informàtics. També, a partir d'ara em passaré al castellà, perquè m'és més còmode parlar en castellà, però les preguntes i qualsevol debat posterior el podem fer en català o en castellà, com vulgueu. En l'àmbit de la fiscalia, com sabeu, hi ha fiscalies de sala. ¿Se oye mejor así? Vale. Hay fiscalías de sala en temas concretos, el fiscal de sala de cada materia son fiscales que están en Madrid, y hay una fiscalía de sala de cooperación internacional y hay una fiscalía de sala de criminalidad informática. De acá, en ámbito provincial hay delegados provinciales de ambas materias y de más materias, pero en lo que nos afecta hoy hay delegados provinciales de, tanto de criminalidad informática como de cooperación internacional, y después en las fiscalías de área, como puede ser Mataró o Arenys, estamos los enlaces. Yo soy enlace en las dos materias. Esto permite que, por ejemplo, si hay una estafa informática que afecta a varias provincias, porque como hemos visto, la red nos permite que un solo autor desde su casa pueda afectar a víctimas en distintos lugares, mediante la coordinación de la red podamos identificar a todas las víctimas y decir en los distintos juzgados donde se están llevando los casos, porque normalmente cada víctima presentará una denuncia distinta, intentar unificar todos esos casos en uno solo, por ejemplo. O casos de pornografía infantil, child grooming, donde las víctimas están en distintas provincias, también intentar que se lleve solo en un mismo proceso. Esto se complica, obviamente, cuando ya salimos de España y nos vamos al ámbito transnacional, porque aquí sí que puede haber mecanismos internacionales de cooperación, pero ya es un poco más difícil, y aquí es donde voy a centrar mi ponencia. No sé si el PowerPoint no está puesto, por eso. Gracias. El objetivo de mi ponencia es explicaros qué mecanismos, qué convenios internacionales podemos aplicar, qué herramientas tenemos a nivel legal para luchar contra los delitos transnacionales cometidos mediante medios informáticos. Me temo que mi ponencia va a ser, como ya le decía ahora, la parte más rollo de la jornada, porque voy a hablar de leyes y esto siempre es más pesado. Yo no tengo dibujitos en el PowerPoint porque no sé ponerlos, ni soy competente para hablar sobre cómo se hace un ataque informático, porque mi parte es solo la aplicación de las leyes. Cuando yo voy a un juicio para este tipo de casos, yo siempre me apoyo en el perito, que es el que me explica pues cómo una persona ha entrado en un ordenador y a través de ese ordenador ha entrado en otro y se ha camuflado en la red y ha camuflado su IP, etcétera. Así que ya me disculpo si mi ponencia es la más aburrida. Partimos de crímenes que se cometen en distintos países. La cooperación entre estados, entre autoridades judiciales clásica, la básica se basaba en relaciones diplomáticas, es decir, yo, juez, le pido a mi ministro de Justicia que le diga a mi diplomático en Rusia, que le diga a un juez de allí que, por favor, me envíe esta prueba que está allí.
Un paso más es con convenios internacionales, cuando varios países firman un convenio y se comprometen a hacer todos lo mismo, y una cooperación más directa puede conseguirse mediante convenios bilaterales entre dos países que tengan más cosas en común y se pongan de acuerdo en más cosas, y una cooperación más directa. Claro, esto frente a un escenario como el que nos han descrito en la ponencia anterior, con delincuentes en distintos países, víctimas en muchos países más, ataques informáticos que en un segundo te cambian la IP, se cae, porque ni es rápido, no tiene la necesaria rapidez, ni tenemos mecanismos que nos coordinen a todos, que nos digan, pues vamos a llevar un solo proceso judicial en un país contra todos, o vamos a dividir distintos procesos, pero vamos a intentar ir contra todos los autores. Por ello, también otro de los puntos que se ha dicho en la ponencia anterior es no solo la lentitud, sino que no todos los estados tienen el mismo código penal. Entonces, el child grooming que está descrito en nuestro código penal, a lo mejor yo, como fiscal, le pido a mi juez que pida una diligencia a otro estado y ese estado no tiene descrito el child grooming en su código penal. Y ese juez me va a decir, pero esto no es delito en mi país, por lo tanto yo no voy a hacer ninguna diligencia. Porque sí que es delito, obviamente, atentar contra la libertad sexual de los menores, pero a lo mejor este tipo de ataque no está previsto y no acepta llevar a cabo medidas de auxilio judicial. Este tipo de dificultades es lo que se trata de solucionar con los convenios que existen actualmente. Me voy a centrar en los convenios que hay en el marco del Consejo de Europa y en los convenios que hay en el marco de la Unión Europea. Son dos instituciones distintas. El Consejo de Europa se crea después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, es el que tiene el Tribunal de Estrasburgo, la sede está en Estrasburgo, y son miembros del Consejo de Europa estados como Rusia, por ejemplo, que no son miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, los convenios del marco que se realizan en el marco del Consejo son siempre más amplios. Además, son convenios abiertos a la firma de terceros estados. Por ejemplo, el principal en la lucha contra la ciberdelincuencia es el Convenio de Budapest, del que es parte Estados Unidos. Y eso es una gran ventaja porque, como sabéis, la mayoría de empresas, Facebook, Yahoo, las sedes están en Estados Unidos. Sin que él fuera parte no podríamos hacer nada. Entonces, centrándonos en el Consejo de Europa, como os he dicho, es una institución que nace tras la Segunda Guerra Mundial y entre sus funciones está promover el que haya convenios que faciliten la cooperación entre estados. Os he citado en los que están en pantalla el convenio de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, no por su vigor quizá a día de hoy, porque toda su regulación ha sido superada por la regulación que existe en el ámbito de la Unión Europea, pero sí para que veáis que ya desde la década de los 80 la preocupación por la protección de los datos de carácter personal, lo que ahora estamos diciendo de proteger nuestra intimidad a través de lo que publicamos en la red o de los datos que facilitamos a empresas simplemente por contratar un servicio, ya se preveía que esto podía ser un dato sensible que afectara a nuestra intimidad y que debería ser protegido. Especialmente importantes en la lucha contra la ciberdelincuencia son los dos siguientes: el convenio de Lanzarote de 25 de octubre de 2007 sobre protección de menores en casos de explotación y abuso sexual. Este convenio ha dado lugar a que se modifique nuestro código penal intentando incluir todas las formas de ataque contra la libertad sexual de los menores, incluidas los ataques a través de sistemas informáticos. Y como os decía, la importancia de estos convenios es que todos los países que lo firmen tendrán descritos los mismos tipos penales. Así que cuando yo pida auxilio internacional a otro estado, ese estado no me podrá decir que ese delito no existe sobre si ha firmado este convenio. Y finalmente, el que me voy a centrar es el convenio de Budapest de 23 de noviembre de 2001, que es especial sobre ciberdelincuencia. A estos convenios hay que añadir otros. Si entráis en la página del Consejo de Europa, veréis que tiene muchos convenios sobre diferentes temas. Hace poco, precisamente, tuve la oportunidad de participar en un programa de formación sobre el convenio MediCrime, que es de 2011, que está también relacionado con la delincuencia a través de Internet, porque se basa en el tráfico y de medicamentos ilegales. Todos esos mails que todos recibimos de venta de medicamentos, yo siempre recibo el mismo en Canadá, y me quieren vender Viagra y no sé qué más medicamentos. Son normalmente medicamentos falsificados
que mucha gente compra y no sabe lo que llevan. O sea, se han hecho estudios que incluso pueden llevar matar ratas dentro. O sea, es un ataque directo contra la salud de las personas. Y el propio convenio Medicrime ya prevé en su articulado medidas de, para combatir la venta ilegal de este tipo de medicamentos a través de Internet. Así que combinando los dos convenios tendremos una forma de luchar contra este tipo de delincuencia. En la Convención de Budapest, en la que ahora sí voy a centrarme, como ya les he dicho, ha tenido una gran aceptación, tiene 55 Estados miembros, entre ellos Estados Unidos. No forman parte otros Estados que estaría bien que estuvieran, como Rusia, por ejemplo, pero sí que está previsto que cada vez más, si veis en la propia página del convenio, del Consejo, cada convenio tiene una página donde te dice el estado de firma, de ratificación, y podéis ver tanto los Estados que son parte como los que están en negociaciones para entrar. Los objetivos principales son, por un lado, la armonización, como os he dicho, que todos los Estados tengan tipificados el mismo tipo de delitos para que sea más fácil la cooperación internacional. También, no solo la definición de los delitos, sino las medidas procesales de investigación, intervención de comunicaciones, que todos los Estados más o menos pensad que es un convenio que para que pueda ser aceptado por diferentes Estados tiene que tener una regulación un poco amplia, pero lo que sí dice es que todos los Estados, de la manera que quieran, pero regulen intervención de comunicaciones o retención de datos, por ejemplo, muy importante para la investigación de este tipo de crímenes. Y el otro objetivo es facilitar la cooperación. Importante de este convenio es que prevé su actualización permanente. Claro, esto es de 2001 y estamos en 2017. El texto puede haber... Es que es imposible que previera formas de ataque, sistemas informáticos que existen a día de hoy. Por eso, el convenio establece la creación de un comité que se reúne dos veces al año y que va emitiendo notas sobre cómo interpretar el convenio o notas sobre cómo... nuevas formas de ataque que pueden incluirse en las definiciones que ya incluye el convenio. Por ejemplo, hay una nota que, no me acuerdo de qué año es, pero sí que incluye los ataques a través de botnets dentro de lo que es la definición de ataque informático que tiene el convenio. También un ejemplo de su actualización permanente es que ya en 2003 se firma el protocolo sobre penalización de actos de índole racista o xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, que es un protocolo adicional a este convenio y que amplía las definiciones de delitos informáticos, incluyendo este tipo de delitos. Os he puesto en las siguientes diapositivas ejemplos de la regulación que hace el convenio. Así, la armonización de carácter sustantivo, es decir, los tipos penales que pretende unificar y que todos los estados firmantes incluyan en su código penal. Por ejemplo, en el título de delitos contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, artículos 2 a 6, incluye el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación ilícita, interferencia en los datos, interferencia en el sistema, abuso de dispositivos. Como delitos informáticos propiamente, incluye la falsificación informática y fraude informático, que no son estafas, se está refiriendo a falsear datos informáticos. Incluye delitos relacionados con el contenido y especialmente la pornografía infantil, y esto se ampliaría con el convenio de Lanzarote que os he hecho mención anteriormente. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines y otras formas de responsabilidad y sanciones. Prevé que se regule la tentativa y la complicidad, responsabilidad de las personas jurídicas, sanciones y medidas. Aunque solo defina estos delitos, el convenio también dice que todo lo que se incluye en el mismo, las medidas de investigación, las medidas de cooperación, se pueden aplicar a cualquier otro delito cometido por medios informáticos y las medidas de investigación a cualquier otro delito que requiera estas medidas de investigación. Es decir, aunque aquí no esté la típica estafa, la que os he dicho, de venta de medicamentos por Internet, la regulación del convenio y las medidas que permite sí que se aplicarían. Ejemplos de regulación procesal: está la conservación rápida de datos informáticos almacenados, revelación parcial, orden de presentación, registro y confiscación de datos informáticos almacenados y obtención en tiempo de real de datos informáticos. Como os he dicho, esas son las medidas procesales que los países firmantes tienen que incluir en su regulación procesal y que nosotros tenemos incluidas en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Lo que interesa a efectos de cooperación entre Estados serían las medidas concretas de cooperación internacional. Como veis,
se prevé especialmente la conservación rápida de datos informáticos almacenados. Es decir, nosotros sabemos, detectamos que desde un país, desde Estados Unidos, están atacando un sistema informático de nuestro Estado. Se puede pedir con medida de intervención rápida que durante un máximo de 90 días prorrogables, y si tenemos identificado ese, el equipo informático originario del ataque, se guarden los datos de tráfico que nos permitirán después, aunque el análisis no sea posible en este momento, si los conservamos los tendremos a nuestra disposición para poderlos analizar posteriormente. Se prevén también la asistencia mutua en relación con los poderes de investigación, acceso a datos informáticos almacenados, acceso transfronterizo a datos almacenados, obtención en tiempo real de datos, interceptación de datos de contenido. Y lo que es importante también, la red de puntos de contacto 24 horas, 7 días a la semana. Cada estado firmante tiene que designar un punto de contacto, pues, fuerzas del orden, normalmente no sea siempre la misma persona que tenga que estar despierta, pero bueno, un centro donde se pueda notificar en caso de crisis, y que facilite una respuesta rápida. Casos como el WannaCry de la semana pasada, si utilizan los medios de este convenio, permitirá que en cuanto las fuerzas del orden de un estado lo detecten, puedan contactar con las del otro estado y a partir de ahí solicitar las medidas que sean necesarias. Estos son el principal convenio que existe en el marco del Consejo de Europa. Existen también, en un ámbito más concreto ya dentro de la Unión Europea, una serie de medidas que nos permiten quizá una respuesta más rápida y más coordinada. El modelo de cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea supone un paso más en los distintos modelos de cooperación. La mayoría de instrumentos de cooperación dentro de la Unión se basan en el reconocimiento mutuo y en la comunicación directa entre autoridades judiciales. Es decir, en muchos de los instrumentos de cooperación, y el más famoso es la Orden Europea de Detención y Entrega, pero ahora, por ejemplo, está la Orden Europea de Investigación, que se supone que entró en vigor el pasado lunes, aunque no la tenemos traspuesta todavía en nuestra legislación, hay un artículo con una serie de delitos en los que excluye la doble tipificación. O sea, ya no tendremos que mirar si en nuestro código está exactamente regulado igual que en el código del país que nos está pidiendo la asistencia mutua para acceder a esa asistencia. La comunicación, además, es normalmente entre autoridades judiciales, lo que hace que sea mucho más rápida. Ya no pasa del juez al Ministerio de Justicia, al diplomático, al Ministerio de Justicia y al otro juez, sino entre las autoridades judiciales de los distintos estados. Y, además, los motivos de oposición a la asistencia que nos están pidiendo son mucho más limitados. Con esto quiero decir que en el ámbito de la Unión la cooperación puede ser mucho más rápida, eficaz y precisa. Como os decía, sí que existe el convenio de asistencia judicial en materia penal del año 2000. No se basa este en el reconocimiento mutuo, pero sí facilita mucho la cooperación respecto al otro convenio, que es el del 59 del Consejo de Europa, que prevé, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones entre Estados miembros. Este convenio del 2000 y en el ámbito de la interceptación de comunicaciones es derogado por la directiva que regula la Orden Europea de Investigación, la que tenéis aquí, de 3 de abril del 14. Su plazo de transposición era hasta el 22 de mayo, o sea, el lunes. Lo que pasa que tanto España como muchos otros estados de la Unión no la han traspuesto todavía, así que de momento continuamos aplicando el convenio del 2000. Especialmente en el ámbito de la Unión, lo que yo considero que nos da una ventaja es tanto el papel de Eurojust en la coordinación de actividades de investigación como la posibilidad de formar equipos conjuntos de investigación. Eurojust es un órgano de la Unión Europea. El reglamento que aún se está negociando y que se aprobará supuestamente pronto lo define como una agencia. Es una institución en la que hay una representante de cada Estado miembro, un fiscal normalmente, y en casos de delitos cometidos en distintos estados pueden coordinar una respuesta conjunta. Pueden ponerse de acuerdo, por ejemplo, en hacer entradas y registros al mismo tiempo en todos los sitios, porque si en un delito informático haces una entrada y registro en casa de un supuesto autor, avisará inmediatamente a todos los demás. Dentro de Eurojust es frecuente en estos casos, o también se pueden formar sin la necesidad de intervención de Eurojust, la creación de equipos conjuntos de investigación. Equipos conjuntos de investigación que se regulan, lo tenéis aquí, se forman con autoridades de distintos estados, tanto jueces, fiscales como autoridades policiales, y permiten la investigación, aunque la investigación
que se lleva a cabo en distintos estados permite la participación de estas autoridades. Eso quiere decir que las pruebas se obtienen directamente, o sea, si yo tengo, si hay un miembro español, las pruebas que obtenga el equipo ya no tienen que ser requeridas por una autoridad judicial española para que se traigan al proceso español, y además nos evita problemas de licitud de pruebas, es decir, la regulación procesal en los distintos estados es distinta. Esta semana estaba en un curso en el que había una fiscal que había participado en un equipo de investigación en el que había fiscales suecos. Los fiscales suecos tienen unas competencias que nosotros no. Entonces, los fiscales suecos no entendían que para una diligencia que se llevaba a cabo en España necesitaban una orden judicial, porque en su país no la necesitaban. Claro, pero es que si no tienes la orden judicial, a lo mejor esa prueba te vale si quieres juzgar al sospechoso en Suecia, pero como lo quieras juzgar en España, no te la vamos a admitir y no nos servirá de nada. Por eso la formación de equipos conjuntos, aparte que nos evita tener que los jueces solicitar las pruebas de un estado a otro, porque todas las pruebas serán válidas en todos los miembros que participen, nos evita ese posible problema de legalidad. Hasta aquí la parte más técnica, y había previsto explicaros algunos ejemplos de cómo funcionan estas medidas para que veáis cómo puede funcionar. Uno de los ejemplos más conocidos es en 2014 se desmanteló la red, la se llamó Operación Onimus, y algunos de los era una red que funcionaba por Tor de venta de distintos, en el caso que estaba más cerca de mi jurisdicción se anunciaban en Tor como que podían falsificar moneda, pero también había gente en Tor que se anunciaba lo que se preguntaba antes, pues que se contrataban sicarios, que se vendían armas, que se vendían drogas. Se consiguió, esa parte no sé cómo porque es la parte técnica, pero se consiguió identificar las IPs de estas personas, se identificaron a estas personas y estaban en distintos estados. En este caso, Interpol con FBI, los que lo descubren, contacta con Interpol con Europol, y Europol lo que monta es una reunión en Eurojust con los distintos representantes de los distintos estados para hacer la operación al mismo tiempo, porque si no, como os he dicho, a la que hacemos una entrada de registro en casa de uno de los sospechosos, todos los demás se van. Se coordinaron, hicieron las entradas y registros y tengo los resultados. Fue el 6 de noviembre de 2014, se cerraron 404 sitios web. Y según se dice, se desmantelaron mercados como la Ruta de la Seda 2, el Cloud9 y el Hydra. Se recuperaron $1,000,000 en Bitcoin, así como $180,000 en metálico, oro, dinero y drogas. Y se cerraron 414 servicios ilícitos. Frente a esto también tengo que decir que son los datos oficiales, pero en otros sitios he oído que la Ruta de la Seda después se volvió a crear a través de Tor. O sea que es una lucha constante, aunque logremos en este caso fue grande, pero aunque logremos desmantelar este tipo de casos, aún nos queda mucho por hacer. Ejemplo de la operatividad de un equipo conjunto de investigación, también me lo comentaban justo esta semana en Madrid, se detectó, en este caso era un caso de pornografía infantil. En Suecia detectan que hay un señor que se dedica a comprar, es un fotógrafo que hace fotos a menores y se las envía a un señor de Suecia, de la República Checa. Y al mismo tiempo descubren que el señor sueco recibe pagos a través de PayPal de un señor en Madrid. A través de una reunión también conjunta, descubren que lo que está pasando es que hay un conjunto de fotógrafos que tienen unas niñas seleccionadas, entonces los pedófilos pueden decidir, pues me gusta esta niña, quiero un reportaje fotográfico de esta niña haciendo tal y tal cosa. Y hay fotógrafos que hacen eso y después reciben el dinero a través de PayPal, las fotos se colgaban en la red, en la nube, en A-Drive, y cuando pagabas te enviaban la contraseña para acceder a esa nube y descargabas las fotografías. Se creó un equipo conjunto en el que participaban autoridades judiciales de la República Checa, Suecia y España, que consiguió coordinar esfuerzos tanto a nivel de investigación procesales como recoger suficientes pruebas
Y en este caso no se llevó la jurisdicción, no se llevó el caso junto en un solo país, sino que cada sospechoso fue juzgado en distintos estados, porque en este caso se podía dividir la actividad de cada uno de ellos y conseguir condenas. Y en España, de hecho, fue condenado por 9 delitos de utilización de menores para fines pedófilos, 8 delitos de utilización de menores, pero en este caso mayores de 13 años, y un delito de pertenencia a grupo criminal. Es una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Otros ejemplos, como ya os he dicho, en el marco de esta formación, en el tráfico de medicamentos, también tuve conocimiento de otro equipo de investigación en un caso parecido. En Alicante se detecta una entrega de pastillas ilegales a un señor. Y cuando la unidad de investigación, la policía, empieza a tirar del hilo, se da cuenta que esta entrega de medicamentos ilegales venía de otro país y que la persona que lo iba a recibir lo había comprado por Internet. A través de reunión en Eurojust se coordinan, localizamos quién lo envía y se hace una operación conjunta para desmantelar los laboratorios y los distintos comercializadores, porque normalmente es un laboratorio en un sitio, se envían a distintos estados que hacen de distribución. Problema. Es muy posible que se nos escape, por ejemplo, si los medicamentos están siendo producidos en China, porque China no es miembro de la Convención de Budapest y la cooperación con China, pues que yo sepa, no existe un convenio bilateral que nos ayude de momento. Por eso es una materia que sí que nos pone dificultades, sí que a veces los esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea son bastante eficientes, en el marco de la colaboración con Estados Unidos también, pero nos queda mucho por hacer y nos queda todavía mucho por regular. Lo que se ha dicho esta mañana de hacer que el Tribunal de la Haya pueda tener conocimiento de estos delitos, pues quizás sería una buena idea. También, a ver, sería una buena idea si todos los países firman el convenio que atribuye competencias al Tribunal de la Haya para conocer estos delitos, porque si hay países que quedan fuera, siempre pasará lo que también se comentaba, que habrá puertos seguros, habrá países que no extraditen si esa persona está ahí. Pero bueno, queda mucho por hacer, pero querría acabar con algo un poco más positivo que la anterior ponencia. Muchas gracias por esta magnífica.